Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial. Ya tenemos otro entre manos. Hoy te voy a explicar lo que es la técnica de cuenca ayarista. Es una técnica típica de azulejería, en la cual se crea en la superficie del barro unas aristas que forman el dibujo de la pieza. En los espacios que quedan entre las aristas se crean unas cuencas o espacios que rellenaremos con esmalte. Este tipo de técnica, la cuerda seca y el entubado, son tres técnicas que van de la mano. En la cuerda seca se hacen distintas separaciones de un plano utilizando líneas grasas en contraste con los esmaltes al agua que se utilizan para rellenar los espacios intermedios. Una evolución de esta técnica es el entubado, donde las separaciones de líneas se hacen en relieve con una pasta hecha para el propósito de hacer las separaciones entre los distintos colores. Estas dos técnicas conllevan más dificultad que la técnica que llevamos entre manos, la de cuenca ayarista, en la que creamos estas separaciones valiéndonos de un molde al que le haremos unas incisiones para conseguir las aristas que formarán las separaciones de nuestro motivo. En este tutorial vas a aprender a hacer el molde y a cómo utilizarlo para hacer tus propias piezas de cuenca ayarista, a hacer el bizcocho de las piezas, a decorar estas con esmaltes. Estas cocciones de bizcocho y esmalte las haremos con el horno para microondas. Es un tutorial muy fácil de realizar y puede hacer cualquier persona, aunque no tenga experiencia en el mundo de la cerámica. Puedes hacerlo con tus propios esmaltes y tu propia pasta cerámica, la que tengas más a mano. Y sin más dilación, te invito a que entres en el taller privado, te pongas el delantal y comiences con este nuevo aprendizaje que te dará un buen rato de desconexión y diversión. Así pues, quedo contigo dentro del taller privado de Tacto de Barro. Hasta ahora mismo.